2024, así es que hay que empezar. Bienvenida familia dominicana, bienvenido 2024 laboral, bienvenida Diana Lora. Te vas cargada, porque para colmo, hoy es su último día en República Dominicana. Bueno, pero qué bien que pueda estar con ustedes aquí compartiendo el primer programa del año. Me he pasado unos días fabulosos en mi país, como todo el que viene después de pasarse mucho tiempo fuera, que quiere volver a comérselo todo, a probarlo todo, a ir a todos los lugares, a compartir con la familia, con los amigos. A mí me han faltado días para hacer todo lo que yo quería hacer, pero una de las citas que a las que yo no podía faltar era venir aquí presencialmente esta noche, María Cela. Estaba muy emocionada y preparándose y el pelo y aquello. Y yo te pregunto, ¿cómo te sientes después de tanto tiempo de no estar aquí presencial en este programa? Estás todos los días, pero no es lo mismo. Claro, por supuesto, porque yo lo hago remoto desde mi casa, ¿verdad? Entonces yo estoy toda muy preparada de la cintura para arriba. Ella dice que no se acordaba lo que era usar taco. Yo no sé caminar en taco, señores, es una cosa impresionante. Y que lo diga Diana Lora. Bueno, bienvenida, amiga, bienvenida, compañera. Faride todavía está de viaje y no sabemos ahora con estas nuevas responsabilidades que va a asumir en los próximos días. ¿En qué va a parar todo esto? Pero bueno, ya se verán cosas. Sí, ella fue confirmada como coordinadora de la campaña del presidente Luis Abinader. Sí, ya no puede estar más en la Diana, porque obvio que no puede estar en la Diana de ahora en adelante, pero vamos a ver si nos deja algo de tiempo para el resto del programa. Y por ahí viene una sorpresita, y lo anuncio desde ahora. Ahí. Una sorpresita dentro de unos días. Bueno, pues no os desesperéis, bueno, que ya lo sabrán. De empezar con la Diana, a todas aquellas personas que están viendo La Sociedad de la Nieve en Netflix, que es la película número uno ahora mismo en República Dominicana en Netflix, y hay mucha gente que tiene Netflix, otros no, pero La Sociedad de la Nieve es la historia de los sobrevivientes de los Andes, de la tragedia de los Andes, que se llamó El Milagro de los Andes porque 3 meses después de haber caído el avión con 45 personas se encontraron 16 sobrevivientes, casi todos jovencitos de 18, 19, 20, 21, 22, 23 años. Nosotros tuvimos el tino de hace 20 años, cuando se cumplían 30 años de haberlos encontrado, porque dos de ellos bajaron, ustedes lo han visto ya en la película, de entrevistar a Carlos Páez, que era el más joven de todos los sobrevivientes. Tenía 18 años cuando ocurrió el accidente y cumplió 19 estando en las cumbres de los Andes, en un invierno horrible, a menos de 30 grados, sin ropa, sin alimentos, sobrevivieron y muchos saben, es una historia, es la más importante de sobrevivencia en la historia de la humanidad, sobrevivir 3 meses sin nada de esto, en condiciones extremas, la antropofagia fue lo que los salvó, el comerse los cuerpos de los compañeros muertos. Si quieren, pueden ver esa entrevista que está con lujo de detalles, mucho más detallada que lo que sale en la película. Los detalles de la película está en YouTube, la subimos en el día de hoy, la hicimos el 22 de diciembre del año 2002. Y también está la de Nando Parrado, que fue el que bajó, ahí está, él vino en el 2014, él bajó de la montaña y él fue que, él perdió a su mamá y a su hermana en el accidente, bajó y fue el que pudo hacer que los rescataran. Sin él, estarían muertos todos. Así es que nos vamos con la Diana. Adelante.